¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en este primer video del año arrancamos con un más que interesante variado de información para las series, con el casting de un show que se ha dado a conocer para un rol principal, el cine con el rodaje de una película que arrancaría en pocos meses, unas grabaciones que estarían siendo complicadas, un director de una recordadísima película que arremete contra el modo en que se hacen actualmente las películas del género y nuevos vistazos a Zack Snyder's Justice League. Como siempre les digo, ¡comenzamos! Arrancamos hablando de lo que será uno de los primeros shows nuevos de DC y HBO Max de manera exclusiva y que tendrá el cuerpo de los Linternas Verdes como máximos protagonistas. Hace unos días se daban a conocer las descripciones para roles principales de dos personajes de esta serie, los cuales eran Jessica Cruz y Simon Bass, y ahora llega el primer video de estas audiciones que se están llevando a cabo justamente con la mujer que forma parte del Green Lantern Corps. El casting para la serie Green Lantern de HBO Max ha comenzado oficialmente, ya que se ha filtrado la prueba de la actriz Elizabeth Judd Salinas del musical Hamilton, donde ella está diciendo unas líneas para el rol de la linterna verde de la Tierra, Jessica Cruz. Entre lo más importante es que vemos cómo ella menciona algunos detalles sobre la historia de su personaje, que son más o menos lo que se conocen en los cómics como de otras producciones, al comentar que todas las noches toma pastillas para dormir o que tiene el sueño, recuerdo, de un amigo muriendo frente a ella. Esto último, por ejemplo, se vio en la película animada Justice League vs. The Fatal Five, además de recalcar el tema de sus inseguridades ante el tema de salir al mundo cuando a ella le gusta más que nada quedarse en su hogar, donde justamente se siente más segura. Como también que aquí la veremos como mentora de Simon Bass, cuando las viñetas están casi a la par en cuanto a rango en el cuerpo, salvo con el hombre quien obtuvo su anillo un par de meses antes. La llegada de Wonder Woman 84 sin lugar a dudas ha generado una división en cuanto a quienes les gustó la película y quienes la detestaron. Me incluyo en ese segundo grupo. Pero ahora quien ha hablado del tema ha sido el director de uno de los filmes más importantes de la historia de los superhéroes, diciendo que le gustan más las cintas de ese estilo porque está cansado de ver a los personajes deprimidos. En una entrevista con Telegraph, el director Richard Donner, que dirigió nada más y nada menos que Superman, protagonizada por Christopher Reeve, habló de cómo ve actualmente el cine de superhéroes, comentando estar en contra de cómo van generalmente estas películas desde hace ya unos años, considerándolo algo deprimente. El tema viene en que en esa declaración luego mete algo de política con lo que fue la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces medio se pierde lo que quiere decir, quedando en segundo plano, lo más importante. Hay tanta gente que hace a los superhéroes tan cínicos que es deprimente. Cuando los superhéroes son oscuros, sombríos y están enojados consigo mismos y con el mundo, no lo encuentro entretenido. Creo que hay suficiente realidad. Acabamos de recibir más de 4 años de eso con la presidencia de Donald Trump. Creo que anhelamos lo contrario. La realidad es que cuando Richard Donner estuvo a cargo de Superman, eran otras épocas tanto del mundo como así también de las viñetas. Entonces realmente no hay un punto en comparación alguno entre lo que él hizo y la actualidad. Y así también ya tuvimos un ejemplo de llevar a la actualidad, hace poco más de una década, un proyecto que era continuación directa de su trabajo, como lo fue Superman Returns, protagonizado por Brandon Routh, que fue un fracaso tanto en taquilla como en crítica. Por ello, como digo, las cosas cambian. Una de las películas que será una punta de lanza para lo que realmente quiere explorar DC en el cine con el multiverso es sin lugar a dudas el film The Flash, que hace un tiempo calmó la ola de noticias y rumores, pero ahora parece enfocarse en sus grabaciones, que arrancarían en el primer cuarto de este 2021. Según las últimas informaciones, la película de Flash, que oficialmente aún no tiene nombre, arrancaría con todo el tema de sus grabaciones en el mes de abril en los estudios de Leavesden en Reino Unido, que tiene Warner Brothers, mismo lugar donde, por ejemplo, Ezra Miller grabó la más reciente película de la franquicia Animales Fantásticos, pero que aquí aparentemente será el sitio principal del rodaje. ¿Really?
Esto, analizándolo, tiene cierta razón de ser, porque en la película de este estilo habrán muchos cameos, varios confirmados como Michael Keaton regresando como Batman y otros sin confirmar aún, así como mucho trabajo de efectos especiales. Entonces es una mezcla que lleva a que todo se haga puertas adentro, salvo alguna que otra escena muy específica que se pueda grabar en exteriores. Habrán dos castings, uno en el Reino Unido y otro en Estados Unidos, lo cual hace entrar cierta duda de a quiénes estarían buscando y si permanecerían los actores y actrices que ya estaban elegidos, además de Ezra Miller como Billy Crudup, como Henry Allen y Kirstie Clemons como Iris West. Hace unos días, Walter Hamada confirmaba que irían por la exploración del multiverso de DC en las películas, teniendo, por ejemplo, varias interpretaciones de algunos personajes, como Batman, para aprovechar ese potencial que en los cómics está bien desarrollado. Y si hay un personaje que puede abrir ese camino perfectamente, es Flash. Entonces, todas las miradas están puestas en esta película dirigida por Andy Muschietti, que estrena el 2 de junio de 2022. Actualmente DC y Warner Bros. Tienen una película en pleno rodaje que no es otra que el regreso del Caballero de la Noche a la pantalla gigante, del cual ya se han corrido muchas noticias y rumores durante el 2020. Pero parecería ser que las grabaciones de este filme estarían siendo bastante agotadoras desde el lado de un director buscando que salga todo lo mejor posible por una presión que tienen sobre sus hombros. Los encargados de entregar la información es la gente del diario The Sun, que en el último año estuvieron metidos en la polémica también por el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard y ellos mismos, donde comentan sobre el rodaje de The Batman, que estaría siendo más que complicado desde el lado de mucha presión por parte del director Matt Reeves, quien quiere que salga todo bien. Según comentan, Reeves estaría siendo demasiado perfeccionista en detalles, como que las escenas salgan exactamente como él las tiene pensadas o escritas en los guiones, sin ninguna cosa diferente, haciendo que varias tomas se graben una y mil veces, siendo agotador para los miembros del elenco, especialmente para Robert Pattinson, que al ser el máximo protagonista es a quien más le estaría afectando este cansancio. Todo esto sería porque el director sabe de la presión que hay detrás del proyecto, donde se invirtieron muchos millones de dólares, pero que también tiene una base de fans aguardando tanto que salga algo excelente como también aquellos que esperan con las antorchas prendidas a que todo salga mal para criticarla y destruirla. La verdad, las cosas como son. Entonces, Reeves buscaría que salga un producto que contente a la mayoría de la gente, quizás sin ser una maravilla, pero que no entre en la crítica fácil. Esta no es la primera vez que se escucharon cosas de este estilo. El tema viene en que en otras ocasiones llegaron de sitios que viven del clickbait y con afirmaciones diciendo que Pattinson iba a renunciar, cuando claramente esa nueva información, mejor dicho, esta nueva información no va por ese lado, sino solo recalcar el tema de que todo salga lo mejor posible. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, te comento que este es el momento para que lo hagas, porque con ese simple clic me estás dando una enorme mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos al final de este video. Gracias. Para cerrar, hablemos de Justice League. Un nuevo año ha comenzado, pero antes de que este llegue, pocas horas previas al 2021, el director de Justice League compartió nuevas imágenes de su versión de este film, que llegará en pocos meses, con la amazona de Themyscira como máximo protagonista, por ejemplo luchando contra Steppenwolf. Utilizando sus cuentas en las diferentes redes sociales, Zack Snyder compartió este pasado ya 31 de diciembre dos nuevas imágenes de Zack Snyder's Justice League para cerrar un 2020 duro para todo el mundo, pero con expectativas del 2021 que sea mejor. Es así como, de paso, aprovechando que se estrenó hace pocos días Wonder Woman 84, el director dio a conocer dos imágenes de su versión original para la Liga de la Justicia centradas en la Amazona. Es bellísimo. La primera corresponde al momento en que Diana va a ver el mensaje que le enviaron sus hermanas y su madre desde la isla Paraíso tras el ataque de Steppenwolf en su tierra natal,
y la segunda ya corresponde a una batalla contra este ser de Apocalipsis en lo que sería uno de los actos finales de la miniserie película. Recordemos que Diana en la versión original del film es pieza fundamental en la batalla final, ya que ella sería quien acabe con Steppenwolf, así que habrá que ver si eso se mantiene o si Snyder ha modificado un poco esa escena. Por último, en algunas calles de Estados Unidos, específicamente en Dallas, en el AT&T Discovery District, se han visto los carteles gigantes donde se promocionan películas y viéndose el tráiler del Snyder Cut, confirmando lo que decía el director hace un tiempo de una campaña fuerte de promoción por parte de HBO Max.